Vamos a repasar información que se está registrando. Hace minutos, nada más, establecemos un contacto telefónico con Alberto Pérez, nuestro periodista, que tiene importante información en relación a trabajos efectuados por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Alberto, adelante, lo escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, Frederic. Informarles que un grupo especial de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, propiamente el grupo GIOE, hizo una intervención en horas de la tarde y parte de la noche, donde logra secuestrar dos avionetas. Según las fuentes extraoficiales, hasta este momento se conoce que una de las avionetas tiene matrícula boliviana y otra con matrícula paraguaya. Hay cinco personas aprehendidas. Aún no se ha identificado su nacionalidad. Este operativo, Frederic, se ha realizado en San Ignacio de Velasco, zona de Piso Firme, casi frontera con el Brasil, donde en una zona inhóspita han logrado encontrar una pista clandestina donde aterrizaron las avionetas. Se sigue trabajando en este momento. Hasta ahora se han secuestrado solamente 300 gramos de clorhidrato de cocaína. Repito, solamente 300 gramos de clorhidrato de cocaína. Y se sigue trabajando en la zona para ver o identificar o encontrar más sustancias controladas que se presume estas avionetas iban a cargar para poder trasladarlas desde Bolivia hasta otro punto, ya sea Paraguay o Brasil, Frederic. Alberto, ¿se encontraron laboratorios o megalaboratorios, algunas fábricas? Aún no se ha informado de esa situación, se sigue trabajando como le manifestaba Frederic, no se ha encontrado esa situación todavía. Sin embargo, los agentes del GIOE siguen trabajando en la zona en busca de algunos otros elementos que permitan identificar a más narcotraficantes o más elementos que puedan de alguna manera sustentar la investigación que hace la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Solamente por el momento se ha encontrado una pista clandestina y dos avionetas que han sido secuestradas, más cinco ciudadanos que han sido aprehendidos hasta el momento. Se está esperando mayor información en este momento, Frederic, tomando en cuenta de que la zona es de difícil acceso. Por el momento se está pidiendo mayor refuerzo, incluso que en horas de la noche y parte de la madrugada están saliendo más elementos de la policía para poder reforzar y llegar hasta el lugar para hacer más operativos que permitan capturar a más presuntos narcotraficantes o encontrar la droga que se presume iba a ser cargada a las avionetas. Bien, Alberto, ahí está entonces noticia de último momento. Los operativos antinarcóticos, los operativos que lleva adelante la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en la zona de Piso Firme, punto fronterizo con el Brasil, aún continúan. FLN secuestra dos avionetas, es lo que hasta el momento es información oficial. Dos avionetas, además de encontrar algunas pistas clandestinas, como bien lo indicaba Alberto. Avionetas, pistas clandestinas. Le preguntábamos a Alberto, fábricas o laboratorios, eso no se ha confirmado, pero claro, avionetas y pistas clandestinas, usted, amable amigo, saque sus propias conclusiones. Lo cierto es que la FELN está trabajando en esta zona, Piso Firme, zona veniana, punto fronterizo con el Brasil. Es noticia de último momento y con la misma hacemos una pausa en Notivisión. Aguárdenos, hay mucho más.